Hey, good evening. Hi, how are you? Okay. Okay. And you? I'm fine, sir. I'm fine. Okay, guys, Oh, cool. okay, wonderful. So, guys, if you remember, well, in the last class, I told you that today we're going to continue with a topic that corresponds for the last section, section number five, was related to the conditional tenses. I guess we don't have homework for today, right? Creo que no tenemos tareas para el día de hoy. Recuerdo no haberles dejado, pero no sé si me equivoqué. ¿Les asigné alguna tarea? Creo que no, ¿verdad? Hola, ¿se me escucha? Se le escuchó cortado, teacher, así como un robot. Wow, permíteme. Vamos a ver qué pasa. Va, permítame. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Muy bien, ¿será que ahora se escucha mejor? No sé si me ayuda. Yes, teacher. Okay, good. So we're going to start with all the things that we have to develop for today. In the last class we were discussing about conditionals, right? Yes, that was the last thing that we were discussing. You remember that? Something? Teacher, I don't remember this word conditionals. You don't remember the word conditional. Which one? No, the topic, the last class. I don't remember the topic. You don't remember the topic. Okay. So just let me just remember some things about the things that we were discussing the last class. We're gonna be working. Just let me show you my screen here. Okay, let me show you my screen. Can you give me just 1 minute? I need to set up something here in my computer. Just need to plug in my computer to you know, okay, I'll be back. I couldn't find it. Well, the charger, but it's okay. I guess we have enough charge in order to continue with the class. Okay, let me
Let me try to do this. Okay, guys. Well, the last class we were discussing about zero conditional. Do you remember that we used zero conditional in the last class? Recuerden que estuvimos trabajando el cero condicional. ¿Sí? I remember in far away. It was just far away, right? Yes. Okay. Well, there is a topic that is not complete, and it requires to be it requires to join that topic with the ones that we're gonna be working on today. Es necesario. En la clase que vamos a desarrollar ahora, vamos a unir la parte del cero condicional, que nosotros estuvimos trabajando anteriormente, con la clase de este día, porque tiene un poco de relación lo que vamos a hacer el día de hoy. Déjenme mostrarles por aquí. ¿Quieren? Un segundito. Les voy a mostrar. Tengo por aquí un segundito, la presentación. Un segundo. Aquí está. Vean esta parte. La clase anterior, bueno, la vez que estuvimos trabajando lo del cero condicional, nosotros hablábamos de que el cero condicional se utilizaba cuando hablábamos sobre cosas que eran 100% comprobadas y que sí o sí iban a suceder. ¿Sí recuerdan esa parte? Yes, teacher, I remember going to be and will. Yeah, but this is first conditional. No, esto es el primer condicional. Yo les estoy hablando acerca del uso del cero condicional, donde utilizábamos el if más el presente simple más el presente simple, donde nosotros hablábamos sobre cosas si teníamos una condición, ¿sí? Íbamos a tener un resultado y ese resultado siempre se iba a cumplir si se cumplía la condición. Vale, por ejemplo, yo les ponía en ese entonces el primer ejemplo sobre el agua. Les decía, si el agua alcanza los 100 grados, ¿qué pasa? Hierve, ok. Ahora, en esa vez veíamos ejemplos como ese, donde si yo tengo una condición, voy a tener un resultado y el resultado ya está comprobado de que va a suceder de esa manera, ¿sí? Y utilizamos nosotros el presente simple más el presente simple y utilizamos el condicional, el if, ¿ok? El if era el que utilizábamos para dar nuestra condición. Si esto pasa, ok, si tengo esta condición, esto pasa, esto va a pasar, ¿sí? Ahora, en el primer condicional, ese era el cero condicional. Ahora nos vamos a mover nosotros en el primer condicional. So, how does it work the first conditional? It says, the first conditional is formed by two clauses, the if clause and the future simple, or will, in case if you want to call it that way. En esta estructura del primer condicional tiene un poco de relación, porque es la misma base, ¿sí? A diferencia de que nosotros vamos a utilizar el if condicional más el presente simple y vamos a utilizar en el resultado la estructura del futuro simple. So, we're going to use will in our case. Ok, ahora, ¿para qué se utiliza el primer condicional? Bien, ahí tenemos nosotros una pequeña instrucción de la idea de para qué se usa el primer condicional. And it says, it is used to talk about things that may happen in the future, so it describes possible things which will come true. ¿Ok? Cuando nosotros utilizamos o hacemos uso del primer condicional, es para hacer referencia sobre cosas de las que podrían pasar en el futuro, ¿sí? Porque estas describen cosas que...
son de cierta manera o son con tendencia a convertirse en realidad, ¿sí? Porque son, digamos, probabilidades, ¿sí? De eventos que ocurrirán siempre en el futuro. Por eso es que se utiliza la estructura del futuro simple. Ahora, veamos para comprender un poco mejor el tema, un par de ejemplos. Ok, just take a look at this part. And it says, if it rains, I won't go to the park. If I study today, I will go to the park. If I have enough money, I will buy new shoes. She will be late if the rain is delayed. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Ahora, veamos cada una de estas oraciones. ¿Ok? Todas tienen la misma estructura. Todas cumplen con las dos cláusulas, bueno, las dos oraciones, como la cláusula, en la cual nosotros incluimos un presente simple con un futuro simple. Nuestra condición va a estar en presente simple siempre. Y nuestro resultado va a estar en futuro simple siempre, independientemente del orden que utilicemos, como lo pueden observar ustedes en pantalla. Comenzamos con la primera oración. Veamos, voy a utilizar annotate here. Can I use the annotate? Can I explain this part? Let me use this one. Okay. If it rains, ¿sí? Si llueve, okay. Si llueve, ¿qué probabilidades hay de que esto ocurra? I won't go to the park. Si llueve, yo no iré al parque. ¿Sí? Es una posibilidad de que esto ocurra. Si la condición se cumple. ¿Cuál es la condición? Ah, si llueve. ¿Sí? Ahora, si no llueve, ¿qué pasa? Ah, entonces, sí iré al parque. ¿Sí? Esta estructura del primer condicional nos permite tener dos resultados dependiendo de la condición, ¿sí? Si esto sucede, esto pasa. Si esto no sucede, esto pasa, ¿sí? The same happens in the second one. And it says, if I study today, I will go to the park. If I don't study today, I won't go to the park. ¿Ok? Si yo estudio hoy, iré al parque. ¿Sí? Si no estudio, ¿cuál es el resultado? Sería que no va al parque, o sea que no se cumple el IF. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no sé cómo sería cuando no se cumple el IF. Si el IF no se cumple, entonces el resultado que nosotros vamos a tener va a ser uno diferente. Ahora, esta es la forma de estructurar oraciones, simplemente. Y esta estructura muestra posibilidades, probabilidades, ¿sí? De eventos que pueden ocurrir, porque nos muestra dos, ¿sí? Y uno, que es el evidente, que es el si esto pasa, esto va a pasar, pero implícito encontramos nosotros el otro resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si esa condición no se cumple? ¿Sí? Y indica eso. Simplemente muestra resultados como posibilidades. No es como el cero condicional. A diferencia del cero condicional, si esta condición sucede, esto va a pasar 100%. ¿Sí? Son cosas bien específicas para el cero condicional. Y poníamos un ejemplo, creo, la vez pasada. ¿Qué pasa si yo estructuro la oración? Si los bebés tienen hambre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si los bebés tienen hambre, they cry. They cry. So if baby are hungry, they cry. Ah, pero si yo digo, por ejemplo, si yo tengo suficiente dinero, okay, si yo tengo suficiente dinero, los resultados pueden ser muchísimos, ¿sí? Puedo variar entre ellos, en cambio en el anterior no. En el primer condicional tengo muchas probabilidades,
Si yo tengo demasiado dinero, me compro unos nuevos zapatos, o me compraré unos nuevos zapatos, me compraré un carro, me compraré una casa, ¿sí? Yo iré al súper. Son resultados Me iré de variables. viaje. Hola, me iré de viaje también. Creo que tiene mal internet porque no se le escucha. ¿Será que todos me ¿Me escuchan oye? así? Se le Yo sí le escucha oigo bien así claro. como like a robot. Like a robot. Como que se le traba cuando habla. Oh, qué raro. Vaya, confírmeme si se escucha así. Sandra, ¿usted me escucha así? Yo sí le escucho claro. Yo también. ¿Sí me escuchan claro? Sí, es que, vaya, según Right la... now, teacher, yes. Right now, yes. Tres. But in some time, Just se sometimes. escucha like a robot. Like a robot. Oh. I don't know what happened because I have the monitor here and it says I have a good internet connection. I don't know what is happening. Según mi monitor aquí dice que tengo buen internet y buena latencia en el internet, pero no sé, puede ser que esté fallando. Ok. I Or guess. my internet is poor. No, probably it's not working well. Okay, but I don't know. Something is happening. That's for sure. Okay, something is happening. I hope the kid can be solved soon. Because we need to work and we need to advance with the things that we have to do. Bien, pero me disculpo ahí por la situación, ¿verdad? Fernando. Because I don't know what is happening. Pero debemos continuar con la parte de del primer condicional. Solamente sí necesito saber si ha quedado un poco claro el uso del condicional. ¿Sí? Al menos en su Yes, estructura. for me it's clear, but the structure is the most difficult because it's like a mathematics in English. Yeah, probably, but don't worry, because if you study these topics, I will be sending you some links so in that way you can study this topic and you can check it out more information about the uses of first and third conditional. Okay, I will do that after the class. I'm gonna stop here and let me show you the section number five. Let me just move on to that part. So we're going to move to a different topic. This is related to something. Este tema era complementario al que nosotros habíamos estudiado anteriormente. Ahorita nos vamos a mover a la sección número 5, donde vamos a trabajar las siguientes estructuras. Okay, and we're going to finish with all things here in section number 5, because tomorrow we're going to take the final test. Just take a look at this part, and we're going to move on to the section number 5, and we're gonna move on to the lesson 5.2, and it says, by the end of this class, you will learn how to make statements with gerunds and giving true responses. First of all, do you know what a gerund is? ¿Saben qué es un gerundio? Do you know what is that? Gerunds? ING. ING. Okay. We define gerunds like ING. And it's true, but we have to add more extra information to that answer. Because let me tell you that gerunds, when we talk about gerunds, we are referring to verbs with ing that are used as nouns. Cuando nosotros hablamos de los gerundios, aparte de que terminan en ing, ¿sí? Son verbos que nosotros, que terminan en ing, pero son verbos que nosotros utilizamos como nombres dentro de la oración, ¿sí?
Veamos un poco más sobre los gerundios y las respuestas cortas. We're going to watch this video first and then we're going to discuss about the uses of gerunds before moving on to that part. I'm going to expand this screen and I will share my audio right now because I'm going to share my audio and I will play this video. Okay, just pay attention here because we're going to learn a lot about the uses of gerunds. Ready to know about gerunds and short responses? Follow us in the audio program and stay with us for more explanation. Gerunds, short responses. Affirmative statements with gerunds. I like traveling. Agree. So do I. Disagree. Oh, I don't. I hate working on weekends. So do I. Really? I like it. I'm good at using a computer. So am I. Gee, I'm not. Negative statements with gerunds. I don't mind working long hours. Agree. Neither do I. Disagree. Well, I do. I'm not good at selling. Neither am I. I am. I can't stand making mistakes. Neither can I. Oh, I don't mind. Other verbs or phrases followed by gerunds. Love. Enjoy. Be interested in. Let's talk about gerunds. Remember, a gerund is a verb plus ing. Today we will make reference to verbs or phrases that are followed by a gerund. Like, hate, good at, as well as don't mind, not good at, can't stand. So feel free to say, I like eating pizza. She hates cooking. They're good at writing poetry. Or, I don't mind listening to people's problem. He's not good at playing sports. You can't stand cheating on a test. If you notice, you may change the subject. Just make sure you conjugate the verbs properly. Before we go, we want you to look into the chart. Notice we have other verbs or phrases followed by gerunds. Love, enjoy, be interested in. The way to use these verbs and phrases is the same as we did on the previous examples. Short responses with so and neither are ways of agreeing. For example, we use so to agree with a positive statement. I need to find a job. So do I. Neither to agree with a negative statement. I don't like working long hours. Neither do I. Did you realize that with both so and neither, we use the verb from the original statement? Also, keep in mind we place the subject, or noun or pronoun, after the verb. Hello, did you notice when we have an affirmative statement, we agree by using so plus auxiliary plus subject? And when we have a negative statement, we agree by saying neither plus auxiliary plus subject. For example, if I say to you, I like reading books, you may answer by saying, so do I. Or if I say to you, I don't mind talking to him, you may do by saying, neither do I. As said in the explanation, there are some verbs that are always followed by gerunds. We will share them with you so you may practice. Before we go, we want you to agree on the following statements. I love hiking. I'm not good at swimming. As always, respond on our discussion box. Okay, there we have the specific problem. So do I. If this year of gerunds, we're gonna discuss some things here related to gerunds and short responses. If you notice here, here in affirmative statements with gerunds, we have some specific verbs. These verbs, I like the ones that we use it for specified an actions that we do, some things that we do. Okay, those are not
like action verbs, but they express something about something that that we consider field. Okay. For instance, in the case of like, when I say I like, so I'm referring to something that that like in Spanish, expresar gustos, ¿sí? Sobre algo. Ahora, when we use words like, hate, I'm good at, so we're gonna be using verbs with ing. But if you notice there, those verbs with ing are not working as verbs. They are not working as progressive verbs, okay? They are working as nouns. Si vemos la estructura en sí de las oraciones, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que pues nosotros tenemos un verbo que denota algo, ¿sí? Pero a la vez tenemos otro verbo que termina en ing. Ojo con esto. A pesar de ser un verbo con ing, conocido comúnmente como gerundios, esos verbos con ing no están funcionando como, digamos, una acción progresiva, ¿sí? Cuando yo digo o utilizo la oración I like traveling, en español, ¿cómo traduzco eso? Yo viajaré. No. Yo estoy. Repeat, please, teacher. ¿Cómo traducimos nosotros la expresión, la oración, mejor dicho? I like traveling. ¿Cómo se traduce? Me gusta viajar. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Ok, good. So, vean eso. Me gusta viajar. Cuando nosotros utilizamos la palabra viajar, este viajar no funciona como un verbo en sí, sino que se utiliza como el nombre de la acción que se realiza, ¿sí? Viajar, traveling, ¿sí? No dice viajando, me gusta viajar. En la número dos, yo odio trabajar, ¿sí? En la tercera, soy bueno al usar, ¿sí? Soy bueno al usar. Vean estos detalles bien importantes, porque no están denotando una acción, están denotando un nombre dentro de la oración. Ahora, cuando nosotros utilizamos gerundios de este tipo, ya vamos a ver el listado de verbos que tenemos en sí para utilizar los gerundios, o con los que utilizamos gerundio o van seguidos de gerundio. Nos vamos a dar cuenta de que tenemos dos formas de responder. O bien lo hacemos, en este caso, en el caso de los short responses, o bien lo hacemos afirmando, que sería, so do I, o si nosotros pues, estamos en desacuerdo, si acordamos o estamos en desacuerdo, en el caso de ambas expresiones, ¿verdad? Para los short responses. Si estamos de acuerdo, nosotros decimos, so do I. Por ejemplo, yo puedo decir, me gusta viajar. Alguien podrá decir por allá, a mí también, ¿sí? Otra persona podrá no estar de acuerdo conmigo y me puede decir, no, I don't, ¿sí? Me gusta viajar. Otra persona me dice en español, no, a mí no, ¿sí? A mí no. Es una respuesta bastante corta. Recordemos eso. Nos quedamos hasta ahí. O en la segunda oración, it says, I hate working on weekends. Odio trabajar los fines de semana, ¿sí? Yo puedo decir, yo también, ¿sí? Yo también, pero ¿a qué hace referencia? A la expresión que ya se mencionó, ¿verdad? Affirmative statement using gerunds. O puedo no estar de acuerdo con esa persona. Y yo puedo decir, de verdad, a mí me gusta, ¿sí? Son expresiones cortas. I'm good at using a computer. Soy bueno al usar una computadora, ¿sí? Yo también puedo decir, si alguien menciona eso, utiliza esa expresión en una conversación, yo también.
O también puedo decir, gee, I'm not. ¿Ok? Yo no. ¿Sí? Si nosotros utilizamos negative statements, in order to say something that we agree, we're going to say neither do I. It's like the opposite of something. Cuando utilizamos las oraciones negativas con los gerundios, vamos a hacer lo opuesto. Para afirmar, nosotros vamos a negar. Y para negar, nosotros vamos a afirmar. ¿Cómo funciona? So it says, I don't mind working long hours. So we're going to say, neither do I. A mí tampoco. ¿Sí? I don't mind working long hours. Or if we disagree, we're going to say, repetir eso otra vez, de que hay que negar para afirmar y afirmar para vaya, negar. Es que, así. Sí. Sí, vaya. Cuando nosotros utilizamos las oraciones negativas, esto ocurre solamente cuando utilizamos las oraciones negativas. Nosotros, si vamos a estar de acuerdo con algo, lo debemos hacer utilizando una expresión negativa o opuesta según la oración que nosotros estemos utilizando. Si nosotros no vamos a estar de acuerdo, vamos a estar en desacuerdo, entonces debemos hacerlo con una oración afirmativa. Veamos el ejemplo número uno. Quiero un segundo. Un segundo. Ok, veamos el ejemplo número uno. Dice, I don't mind working long hours. Ok, no me importa trabajar largas horas. ¿Sí? La respuesta negativa que yo voy a dar para yo estar de acuerdo con esa persona, entonces voy a utilizar a mí tampoco. ¿Sí? A mí tampoco. Si yo voy a estar en desacuerdo, entonces voy a utilizar una estructura afirmativa. En el caso de dependiendo de la oración que yo utilice. Voy a utilizar, bien, a mí sí. ¿Sí? A mí sí. O en el caso de la número dos, I'm not good at selling. ¿Ok? I'm not good at selling. O we're going to say it, neither I am or I am. So, or, for instance, the last one, it says, I can't stand making mistakes. We're going to say, like, neither can I, or I don't mind. So, but if you know it, it's like, if we use neither do I, we agree. And if we use well, I do, so we disagree, depending on the sentence we're going to be using. Because disagree, we're using affirmative statements. So, it is like that. There's another words or phrases followed by gerunds that we can use to create sentences. Not just like, not just hate, not just I'm good at, or don't mind, or can't stand. Okay, so there are some others. And we're gonna see that part in the last slide from this video. So it says verse like love, bears light, enjoy. Phrases like be interested in allow us to use the gerunds of the verbs. There are some others. For instance, here we have verbs followed by gerunds like admit, advise, like appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, and suggest. All those words are used or can be used followed by gerunds. Entonces, esos verbos que nosotros tenemos ahí se pueden utilizar con gerundios, ¿sí? O están seguidos por gerundios en una oración, ¿sí? Si nosotros, pues, nuestra intención es utilizar este tipo de estructura gramatical en inglés.
Ahora, si nosotros hacemos una diferencia, y esto porque puedes darse la confusión, nosotros hacemos una diferencia entre los gerundios y los verbos continuos, vamos a encontrar, en el caso de la hora de traducirlos al español, estos generalmente terminan en ar, er, ir, ¿sí? Como un verbo infinitivo. Sin embargo, cuando utilizamos nosotros los verbos continuos, su traducción es totalmente diferente. Estos generalmente terminan en ando o endo, ¿sí? Y esta estructura, estos verbos así con ing, únicamente, si nosotros los utilizamos en continuo, únicamente lo vamos a utilizar con el presente, bueno, si son continuos, ¿verdad? Y queremos utilizar una estructura, podríamos utilizarlo en el presente continuo, ¿sí? O en el pasado continuo, si fuese necesario, pero en sí, tienen un propósito de escribirse con el ing cuando utilizamos este tipo de oración. Ahora, cuando nosotros utilizamos oraciones seguidas de estos verbos, ahí ya no funciona. ¿Por qué? Porque en el anterior nosotros estamos utilizando el verbo to be para expresar la acción continua del verbo, ¿sí? Yo estoy caminando, yo estoy trabajando, ellos estaban estudiando, nosotros estábamos trabajando, ¿sí? El verbo to be nos da la clave para nosotros poder utilizar un verbo en continuo, si nosotros queremos denotar que una acción está ocurriendo en el momento. Ahora, si utilizamos estos verbos, esto es diferente, ¿sí? Yo puedo utilizar oraciones como, yo te aconsejo, ¿sí? Trabajar más duro, ¿sí? El yo te aconsejo, en inglés, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Qué verbo utilizaríamos? ¿Cuál de estos verbos utilizaríamos si quiero traducir esa oración? Yo te aconsejo. I think recommend. I recommend. That's a possibility, but there is another specific verb. Hay otro verbo más específico para eso. Advise. Advise, correcto. ¿Sí? I advise you working hard. Yo te aconsejo trabajar duro. I advise you working hard. Vean, después del advice está ese verbo con ing. Vean el español, la parte del español en sí. Lo estamos utilizando, no lo estamos utilizando como continuo, lo estamos utilizando como un gerundio, ¿sí? Porque se utiliza como un nombre dentro de la oración. ¿A qué hacemos referencia? A trabajar, ¿sí? No está conjugado, no está en continuo, sino en su estructura gerundia, pues, en el caso del inglés. So, and we can use all of them, these ones, all these verbs, followed by gerunds. Todos estos verbos se pueden utilizar con gerundios, ¿sí? Todos los que se muestran en pantalla. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer en línea, so stop sharing, y vamos a, permítanme. Vamos a trabajar sobre el uso de los gerundios. Vamos a ver. Aquí hay 10 oraciones. Se las puedo mostrar en pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Compartir porción de pantalla. Aquí, okay, I'm going to share a portion of the screen. Okay. Just take a look to these examples here. Ahí tenemos una lista de 10 oraciones. ¿Qué vamos a hacer? Bien, simplemente reescribir la oración, o reescribir, mejor dicho, el gerundio de las palabras que se muestran
en pantalla, entre paréntesis, ¿sí? Tenemos la número uno, que es paint. ¿Cómo sería en gerundio? ¿Cómo lo escribirían ustedes en gerundio? ¿Sí? No me lo digan. Lo van a trabajar. Una vez nosotros tengamos resuelto todos las oraciones, o sea, vamos a escribir el gerundio de este verbo, de los que están en paréntesis. Una vez ya tengamos todo escrito en el espacio en blanco, le vamos a dar check answers. Y automáticamente nos va a mostrar nuestras respuestas correctas y nuestras respuestas incorrectas. Únicamente el gerundio, recuerden eso. Bien, déjenme compartirles ahorita el enlace. Se los voy a compartir aquí en el chat. Ya está. Diríjanse a esa página web y completemos este ejercicio. ¿Lograron ingresar? Yes, teacher. Okay, good. Por cierto, esta sería nuestra penúltima clase, ¿verdad? El día de mañana terminamos el módulo. ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Ya los terminaron? Yo de hecho he tenido dificultad con el 5.2, que es el que sigue al tema que está explicando usted. Ah, muy bien, ya lo vamos a ver entonces. Sí, yo me falta iniciar la unidad 5, pero he tenido dificultad, quiero ver, es el ejercicio, está en la unidad 3 me parece, es describir. Ah, describir. Bien. Ya los vamos a revisar entonces, vamos a dedicar tiempo. Después de que resuelvan esto, vamos a... Creo que estoy igual que Fernando, no pude completar uno del 3. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con ese ejercicio. Puede ser que... De igual manera, yo lo puse de medium forma, sí, siempre da error. Error, vaya. Vamos a ver qué pasa, porque puede ser que esté mal configurado. Si está mal configurado, ya vamos a resolver eso. No se preocupe. Vamos a ver esas situaciones que se están dando. Vaya. Cuando completen, levanten la mano. Ahí con la reacción, ¿verdad? Levanten la mano. De esa manera, pues, me doy por enterado de que ustedes ya completaron el ejercicio. Teacher, solo es la palabra a gerundio. Correcto, solamente la que está en paréntesis. Ok.
Muy bien, ya tenemos tres por aquí que completaron el ejercicio. No vayan a bajar la mano, la dejan así. Bien, yo creo que ya se nos terminó el tiempo. Vamos a, quiero avanzar ahorita en la parte de los ejercicios pendientes. Ya terminó Fernando también, muy bien, excelente. Solo nos queda una persona, dos personas que terminen el ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar de compartir y quiero compartirles ahorita, bueno, voy a dejar de compartir los ejercicios y les voy a compartir los, la plataforma en sí para que veamos qué tenemos. Inconvenientes. Comencemos con Sandra. Me dijo que tenía problemas con el ejercicio 5.2. No, con el 5.4 me dijo, ¿verdad? 5.2, teacher. 5.2. Pero el 5.2 es un lesson objective, no es el 5.4. Ah, perdón, perdón, sí, yes, 5.4. Vale, muy bien. ¿En cuál de los ejercicios? Veo que hay 8. No sé, que yo creo que me está costando quizás ordenar la oración. Ah, ya, vale. Uh-huh. Ordenar la oración. Uh-huh. Pues, veamos, aquí tenemos un ejemplo que nos puede servir como de guía. Uh-huh. En la estructura dice I enjoyed y tenemos en paréntesis we time spent friends my. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el verbo spend nosotros lo debemos convertir en gerundio. En este caso nos quedaría spending y reordenar todas las oraciones. Resolvamos el primero. Dice I don't like. ¿Cómo nos quedaría? I don't like. Uh-huh. El primero y el segundo sí me costó porque es community by. Community by bus. Okay. Simplemente es utilizar pues el verbo en progresivo. Pasémonos a partir de cuál es el problema. Es el 3, 4. 3. El 3. Ah, ok. Utilicemos la siguiente. I'm good at. ¿Cuál de estos es el que vamos a convertir a gerundio? Solving. Ajá, ok. I'm good at solving.
Solve. Ajá. Sí, después. Problems. No sé si va problems. No. Tendría que ser others. Others. Other. Ok, other. People, es un posesivo. Estamos mostrando posesiones, o sea, cuando utilizamos el apostrophe con la S y hablamos sobre situaciones que están ocurriendo, pues vamos a hablar de posesión. Entonces, diríamos other people. No estaba durmiendo, estaba durmiendo. Problem. Ok. I'm good at solving other people. Problems. ¿Ok? ¿Lo tiene de esa manera? ¿Lo tiene de esa manera? Revise a ver si le da. Ahorita. Va a revisar a ver si lo puse así, pero no me da, teacher. Ah, ¿por qué será? I'm good at solving other people's problems. ¿Podrá ser la S, tal vez? Hola, hello, soy Felicita. Oh, vaya, vea este es un detalle que no tiene nada que ver con cómo lo construíamos. O sea, es un detalle de cómo está configurado el ejercicio. Aquí dice problems. Vea, aquí dice problems. Sí, está con S. Realmente no debe ir con S. Solamente debe tener un punto al final. ¿Sí? Ok. Eso es problema de la plataforma. No, o sea, su estructura estaba bastante bien. O sea, la estructura, I'm good at solving other people's problem, está bien. Pero es sin S. El problems, se utiliza en singular, ¿sí? En inglés, okay. Y se le agrega el punto. La número 4. Por aquí tenemos las respuestas. ¿Cuál de esas daba problema? ¿Qué otra daba problema? ¿Qué otra daba por el problema? Creo que algunas... era como una palabra la que la colocaba en mala posición. Ah, vaya. Sí, solamente verifiquemos que estén en un orden correcto, ¿sí? De la siguiente manera, pues el gerundio, después del verbo, en sí, y el complemento, que debe ir ordenado correctamente. Vaya, hasta ahí estamos bien. Alguien más decía en el ejercicio 3, veamos el ejercicio 3, ¿qué le pasó? ¿En qué parte exactamente? No, perdón, era sección 3. Sección 3. Sí, es esa sección. Es la parte, quiero ver el ejercicio donde hay que escribir. No me acuerdo cuál es. No, es en la sección 3. Es el ejercicio 3. Sí, bueno, en esa sección. En esa misma sección. Es el que acabamos de resolver, entonces. Es este. I'm good at solving other people's problems. Aquí solamente... aquí... Esa S que vemos nosotros ahí no la lleva, donde dice problems. Solamente se debe escribir problem y el punto final. ¿Sí? De la siguiente manera, veamos. Aquí está. Un segundito. Vea cómo está escrito. Así, miren. Como esta de aquí. I'm good at solving other people's problem. Sin la S y con el punto final. Ese es el error, pero es el error de plataforma. O sea, es el error de la plataforma que así está configurada. Nos muestra una palabra cuando realmente debería ser de esta manera. ¿Sí? Ese es el de la unidad 3, ¿verdad? No, este es de la unidad 5 siempre. Unidad 5 no, pero es el 5.4. Ese ejercicio que le decía está en la unidad 3. En la unidad 3. Vaya, ayúdeme entonces en identificando 3. Cuál era. Unidad 3. Unidad 3, es uno donde hay que escribir, quiero ver. Está el... No sé si 3, es. Donde hay que escribir, vamos a ver. Sí. Carnival, este. Sí, ese es. Este es.
¿Cuál de todos? What is a carnival? Ah, what is a carnival? Okay. Vaya, hay múltiples opciones. Podemos escribir it is a party, o party, o party, o carnival, carnival is a party. Aquí realmente simplemente es escribir la palabra, ya sea así, mira. Party, okay, punto. Le damos a enviar. Vamos a ver si nos marca como correcto. Ok, podemos escribir solo la palabra, pero utilizar el punto al final, o podemos utilizar it is a party. Sí, yo okay. Así, así lo había escrito, it's a party, pero quizás por el punto me salió mala. Ajá, revisemos. Sería mala. Sí, es por el punto, creo que el punto final. Ah, debe el punto ir. Me falta. Sí, correcto. It is a party. El punto final es el problema. Entonces, en todas estas palabras que uno escribe aquí, siempre hay que poner el punto. Hay que checar, no. Hay que checar la gramática. Si necesita el punto, sí. Si no lo necesita, no deberíamos incluirlo. En la mayor parte de los ejercicios, pues en las oraciones, cuando son oraciones, es así, deben, o sea, si las oraciones cumplen con la regla de sujeto, verbo, complementos, por ley deben llevar el punto final, ¿sí? Y creo que en las indicaciones nos dice, no, en esta indicación no nos dice, pero hay indicaciones que nos dice que debemos tener cuidado con utilizar el punto al final de las oraciones. O el punto al final, pues, según corresponda en el ejercicio. Ok, pero eso es todo. ¿Otro ejercicio? Veamos otro. Había escrito correctamente, pero como que me pedía que escribiera una vocal así en grande, en mayúscula, algo así. Ah, también, sí. También me pedía eso y la había escrito correctamente, pero solo me faltaba la mayúscula y me salía mala. Ya. ¿Cuál era? Pero ya lo resolvió, ¿verdad? Sí, eso, quiero ver qué ejercicio era, no me acuerdo sinceramente. No acuerdo, vale, pero no se preocupe. Ahí solamente es ir verificando, vale, si surge otro ejercicio, me lo hacen saber, y con todo gusto, pues, les puedo ayudar con respecto. Generalmente ustedes mismos se contestan en el chat, así que cuando vengo a ver el ejercicio ya pues han resuelto la duda que surgió. Pero si existiera algún problema, algún ejercicio que no esté funcionando bien, pues háganmelo saber y lo resolvemos. Vemos qué es lo que está pasando. Si es error de la plataforma, yo les voy a decir, miren, hagan esto para que lo resuelvan y obtengan el 100%. Si no, pues, no se preocupen. ¿Sí? No pasa nada. Bien. ¿Hay más ejercicios pendientes? Sandra, Jancy, Jamie, Gerson, Fernando, todo bien. ¿Quién más está por aquí? Todo bien, teacher. Zuleima. Ya todo claro, teacher. Gracias. Ok. Bien, si no hay nada más, pues vamos a dar por finalizada la videoconferencia correspondiente de este día. Esta es la penúltima clase. El día de mañana, pues finalizamos ya con la última parte de la sección número 5 y vamos a dedicarnos a hacer un repaso del examen final. ¿De acuerdo? Siempre a las 8 de la noche, espero pues que se conecten y despedirnos, ¿verdad? Porque esa sería la última clase del módulo de intermedio. Mañana hay refrigerio. Mañana hay refrigerio, correcto. Sí, mañana hay refrigerio. Bye. Bien, bien, bueno, desearles una feliz noche a todos. Cuídense, bendiciones y nos vemos mañana. ¿Ok? Good night. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow.